में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। आज का शांति, विषय व्यवस्था, व्यक्ति, परिवार, लिबरेशन दे लोस प्रॉब्लेमास, अवेक्षा पर्सनिफिकación de अच्छे problemas. परमात्मा या Constantemente esté सदा absorto en el amor de उनमें Dios. खोए रहते हैं। उनकी झलक और फलक अनुभूति की Señala, इतनी había los rayos शक्तिशाली होती del है, brillo de la छूने intoxicación y की la experiencia समस्या de los से hijos que बिना no दूर, están लेकिन constantemente आंख absortos उठाकर en el amor देखने de से Dios, es tan भी poderoso हमें कभी que भी ningún किसी problema की está उम्मीद lejos de नहीं हो ellos, सकती, sino que tampoco कभी pueden उम्मीद किसी से नहीं elevar होती। sus ojos a eso. Pueden superar cualquier dificultad. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Om Shanti. पूरा मास हम सभी ने समाधान Este स्वरूप mes, todo este mes, समस्या hemos estado मुक्ति की समस्या practicando volvernos प्रबुद्ध होता है, personificación नम de होता है, soluciones. Los problemas no deberían de क्योंकि sentirse परिस्थिति así, तो que no toque el intelecto ni la mente, ड्रामा का मतलब ड्रामा porque थोड़ी las ना है, situaciones y ड्रामा में क्या circunstancias vendrán, circunstances es drama, y el drama हैं continuará जो avanzando. हमारे फेवर में होती हैं, En el drama कई pasan cosas हमारी así. चैलेंजिंग A होती हैं, veces las situaciones y कई परिस्थितियां circunstancias están a सफल favor होना मुश्किल nuestro y otras होती हैं, veces son muy retadoras. और कोई Algunas परिस्थितियां situaciones हमको नए son फेस para करने cancelar cuentas मदद करने kármicas y सिखाती otras हैं, दोनों तरह की होती हैं ना, son लेकिन como हमेशा maestros para hacernos más जो कठिन elevados. परिस्थितियां होती हैं Pero lo que उसका tenemos que प्रचंड hacer y lo समझना que hacemos realmente es हमको ऐसा लगता que है las कि situaciones que हमारी son muy स्थिति retadoras, a प्रबुद्ध हो veces जाए, pensamos es un problema सुख y eso मिलता afecta a रहे nuestro या estado. चिंता लगती है, De मन una सही forma ना चलता sutil, algunas veces वो नहीं होना tenemos चाहिए, miedo o क्योंकि अगर pensamientos de हमारी desperdicio. Eso no ऐसी debería de स्थितियां हैं pasar. जो श्रेष्ठ कर्म करने की परिस्थिति है, उसमें हम अच्छा लगता है, मुझे सुख La मिलता है, situación viene हम ऐसे प्यार y मिलता este है, momento es para hacer ऐसे más प्रेम की परिस्थिति esfuerzo है, para ऐसा tener una लगता buena है relación con Baba y recibir su amor. बाबा Si की la कृपा ही situación es un reto, ना, कुछ अच्छा है ना बुरा deberíamos है, también experimentar amor y समय है recuerdo de Baba. परिस्थितियां भिन्न भिन्न तरह की हैं, Nada es लेकिन bueno हमें ni जानना होगा malo. ना कि Son las हर situaciones परिस्थिति y को circunstancias que llegan. Como le dije hace 2 días, ठीक बार acepte बार todas las अपने बाबा को situaciones con बोलो, amor. ऐसे तो सभी सीन अच्छे लगते हैं, कोई नहीं भी लगता है, तो बाबा ने क्या कहा, Nos debería gustar todas las escenas. अच्छा Algunas लगता veces no nos gusta. है, हर Baba परिस्थिति dice, hijos, तुम्हारे no. कल्याण के लिए है, Cada situación उसमें es क्या para su कल्याण है, beneficio. अगर वो El परिस्थिति que está होती inmerso en esa तो जो situación, ¿qué स्थिति बनाए beneficio? रखने का अभ्यास है वो भी नहीं किया होता, Si la situación viene, जो अशरीरी बनने का अभ्यास किया वो entonces, भी si नहीं no किया होता, viniera, no haría esfuerzos कई para elevar su परिस्थिति में estado. De स्थिति बना pronto, लेते हैं, no practicaría ser incorporal. बाबा को याद Las करते हैं कि situaciones हमारे कल्याण vienen para के लिए, hacerlos fuertes, उन poderosos, सबका para फायदा होता recordar है, a Baba mucho हमारे más बन गए y ganar और un बाबा का ingreso. ड्रामा Deberían होता है ना. तो experimentar todo आज eso. बाबा एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, En cada जो हमारा escena deberíamos अनुभव decir, लगेगा qué maravilla, drama, तब qué भी maravilla, Baba nos da esta tarea मैं hermosa. लवलीन रहूं, सदा लवलीन, Que तुलीन रहूं, constantemente समाधान estemos perdidamente स्वरूप enamorados de Baba, en ese amor de Baba, शुरू में आते ही estar ना, तो inmersos. देखो सभी कहते हैं इतना नशा होता है, Inmersos en el amor de अच्छा Dios. लगता है, Al inicio ऐसे तो tuvimos अच्छा mucha मदन हो जाता है, intoxicación, इस तरह के अनुभव tuvimos आए, buen yoga, buena मैं conexión समझता हूँ con Baba,
Nos experimentamos muy bien. Deberíamos de mantener ese estado para siempre, pero ¿qué pasa? Es que debido al servicio o acciones, nos quedamos atrapados en eso. Traemos al servicio la idea de yo y mío, y pueden venir pensamientos de desperdicio. Si tenemos fe completa en Baba, es Baba quien lo hace. Tenemos que aplicar el conocimiento a eso. ¿Cómo hacerlo? Si la situación no viniera, ¿cómo aplicaría el conocimiento? Por eso tengo que tener una fe completa. Baba es Karan Karavanjar y estamos haciendo todo. Baba dice, los hijos quienes están constantemente absortos en el amor de Dios y perdidos en eso, reciben el poder de Dios, la intoxicación, el brillo. Es tan poderosa, resplandecen. La intoxicación y experiencia de los hijos, por esos hijos permanecen tan poderosos cuando cualquier problema se presente, no se va a acercar a ellos. ¿Está claro? No tiene que pasar por cosas duras, dificultades. Cuando llegan a Baba, tienen ese amor, esa intoxicación espiritual, perdidos en el amor de Dios. Pero gradualmente, mientras hacemos servicio y nos ocupamos mucho, entonces nos recordamos a Baba. Y decimos, no tenemos tiempo de sentarnos en yoga, meditar. Y cuando hacemos servicio, pensamos, es mi tarea, mi servicio. Permanezcan en la conciencia de que es la tarea y el servicio de Baba. ¿Por qué debería tener un yoga separado del servicio? Mientras estén haciendo servicio, permanezco en el recuerdo, ya sea en el mundo físico o espiritual. Simplemente recuerden a Baba. Baba dice, en el mundo lógico, todos hijos son de Baba. Cada ser humano es hijo de Baba. Y cualquier servicio que hagamos, sumérjase en ese recuerdo de Baba. Lo que esté haciendo lo hago con base en el Srimad. Y no solamente voy a experimentar amor, sino que voy a estar constantemente así, arrobada en ese amor de Dios. Y en ese estado no va a sentir los problemas como tal. Practiquen esto. Solo quedan 2 días de este mes para practicar este tema. Experimente eso. Baba dice, las almas que siempre están absortas en el amor de Dios, sus vibraciones son tan poderosas. Otros deberían de experimentar esas vibraciones a partir de nosotros. Es tan hermoso. Los rayos y el resplandor de esa intoxicación y ese amor por Baba, todos recibirán esas vibraciones a partir de ustedes. Algunos dicen, ay, no tengo experiencia, no siento nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque de pronto no estamos experimentando el amor de Baba. Entonces, ¿cómo otros van a poder experimentar ese amor de Dios a través de nosotros? Enfóquense en eso y practiquen esto. Om Shanti. El amor de Dios.
11 de noviembre. No, octubre. Perdón, septiembre. 11 de septiembre del 71. El estado doblemente refinado puede verse en el momento actual, tener una visión de sí. Dadi hablaba a Dadi. Miren, esta es la imagen que concede visiones. Y todos ustedes son observadores. Díganle a Baba qué visión han tenido de este grupo. Baba le decía a Dadi, este es el micrófono y usted, Didi, son poderosos, el poder, ¿no? El micrófono recibe el poder. ¿Qué visión tiene Baba? No tienen la corona doble ahora. Si no la tienen ahora, no van a tenerla en el futuro. Hoy Baba está viendo la agrupación de Raja Rishi. Ustedes tienen doble corona, el Tilak y el trono. El estatus del futuro no tiene ninguna comparación con el de ahora. La edad de la confluencia son los seres humanos más elevados que existen con el Tilak, la corona. Así pueden ver su forma futura. De las dos, ¿cuál forma es más atractiva, divina y espiritual? ¿La del presente o la del futuro? Constantemente tienen una visión de su forma y dan a otros una visión de eso, ¿no? O aún se están preparando detrás de las cortinas. ¿No han salido al escenario? En la actualidad, ¿en qué forma permanecen en el escenario y hasta qué punto se consideran ese estado en el momento actual? Uno es el estado final, es su estado final, refinado, ¿está bien? Hoy en día, lo refinado es doblemente refinado. ¿Desean volverse doblemente refinados o solo refinados? Tienen que volverse así completamente. Han venido para hacerse doblemente refinados. ¿Cuál es la fecha final? Si no tienen esto listo por adelantado, ¿cómo sus devotos y súbditos van a tener una visión del estado perfecto? आपके चित्र भी टेढ़े बाके बनाएंगे अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे la imagen del estado final de la perfección qué imagen van a crear ellos तो पहले से ही अपना ellos no van a crear una imagen refinada ustedes tienen que dar una visión de su perfección. Si usted llena a los devotos con sanskaras de cantar alabanzas desde la edad de cobre hasta que vayan descendiendo, cantarán alabanzas frente a sus imágenes. Tienen que llenarse con los sanskaras de este momento, los sanskaras de devoción. La forma de llenar esos sanskaras es ahora, porque al final toca hacerlo de una manera práctica. Ustedes están volviendo dignos de ser adorados para el Kalpa entero, hasta que se vuelvan dignos de ser valiosos. De acuerdo a eso,
Su estado de ser adorador automáticamente se creará. Así como usted llena las almas de los sanskaras para el kalpa entero, también a los devotos llénelos de esos sanskaras, así como en su forma serán los sanskaras de ellos. Por lo tanto, llévese a sí mismo a su estado final rápidamente, condúzcase o diríjase, ¿no? A su estado final completamente.